Hola Sawyer, soy Cindy Mansfield, llamando de Landler Bane. Solo quería confirmar tu entrevista de esta semana. Estamos viendo a otros candidatos, pero como sabes, todos estamos muy impresionados con el trabajo que hiciste el verano pasado y tenemos un buen presentimiento contigo. Te envié los detalles para verte el miércoles a las 9:30 de la mañana en nuestras oficinas en Washington. Conduce con cuidado. Universidad Central. La policía estatal está en la zona redirigiendo el tráfico a las carreteras adyacentes, lo que creará un poco de caos, pero ese es un tráfico normal por las fiestas. Sí, es una pesadilla. Justo a tiempo para el fin de semana de Acción de Gracias. Desafortunadamente, próxima salida. Si están viajando por esa zona, su mejor opción es mantenerse lo más lejos posible de la autopista. Los mantendremos informados aquí en 1270 WL en Kentucky. Muy bien. ¿Preferirías tener una habitación llena de monedas o una pila de monedas tan alta como el Empire State? Creo que me quedaría con la pila de monedas. Sería rica. Débiles. En 48 kilómetros, gire a la derecha. En 150 metros, gire a la derecha. Gire a la derecha. Camino cerrado.
Ni siquiera es un camino. Debe ser la siguiente. Haga un giro de retorno, si es posible. Dame mejores indicaciones, si es posible. Shryok. Atrapada. Gira a la izquierda. ¿Crees que nos vieron? Bien. Esto no tiene sentido, solo redirígeme. Al diablo el teléfono. Llamada entrante, mamá. ¿Necesita ayuda, señorita? No, estoy bien. Solo estiraba las piernas. Sí, tiene un mapa. Sí, solo me estoy orientando. Sí, la vimos y pensamos que tendría algún tipo de problema. Ah, no, solo estoy de paso. ¿Segura que está bien? Se ve un poco alterada. Este bosque puede ser un lugar de locos, sobre todo si no los conoce. Estoy un poco frustrada. Estos mapas son muy inútiles. ¿No es eso verdad? ¿Entonces eso es solo una turista pasando por aquí? ¿Sí? Bien, demonios, si lo que buscas es una dirección, Bok y yo, este es mi hermano Bok. Hemos vivido aquí toda la vida, así que podemos llevarte a cualquier lugar, si es lo que deseas. Ah, bueno. ¿Cuál es la ruta a la 64? La 64. Eso es muy fácil. Tienes suerte de habernos encontrado. Sí.
Porque solo hay un par de caminos que atraviesan estas colinas y bueno, yo, ¿sabes? Ah, has llegado a ninguna parte. Muy bien, ves aquí, justo aquí, sigue por este camino y regresarás a la autopista, ¿sí? Pero estarás retrocediendo mucho. Bueno, supongo que será el camino largo. Sí, supongo que sí. Bueno. Ah, oye, oye, casi olvido tu mapa. Ah, gracias. Sabes, no llegarás a ningún lugar antes del atardecer. Y vivimos al final del camino. Así que, ¿qué tal si vienes a cenar? Holly, no deberíamos... No irás a ningún lado. ¿Qué dices? Gracias, pero debería irme. No, esa no es una buena idea. Te perdiste conduciendo por aquí y eso fue a plena luz del día. Y no querrás estar aquí cuando oscurezca. Escucha, no te ofendas, pero estás empezando a hacerme sentir muy incómoda. ¿En serio? Bueno, escucha, solo queremos que te sientas cómoda. Es lo único que queremos y muy pronto hará mucho frío aquí, así que ¿por qué no vienes a nuestra casa? Beberemos un trago o dos. Quizá fumemos algo. Será como una pequeña fiesta. ¿Sí? Vamos, hagámoslo. ¡Maldición! ¡La perra me cortó! ¡Suéltame! Yo te ayudo, cariño. ¡Vete al diablo! ¡Se está escapando! ¿Seguro? Sí, vamos. Resolver esto. Sí. Por supuesto.
Diablos. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Oficina del alguacil, habla el teniente Katz. Aguarde. ¡Alguacil, línea 1! Habla O'Doyle. Hola, alguacil, es Penny de la oficina de Charleston. Tengo un reporte de un vehículo abandonado en la carretera 250 del condado. Si pudiéramos tener su informe de registro lo antes posible, nuestra oficina estará cerrada por el feriado. Penny, ¿podrías esperar un segundo, querida? ¿Qué quiere? Solo es un auto abandonado. Me hizo pensar, ese sujeto, el hispano, ¿cómo se llama? Edwin Garro. Sí, ese mismo. Veamos si tenía un auto registrado a su nombre. Verifícalo con los reportes de autos abandonados. ¿Será su auto? No, no. La línea de tiempo está mal, pero quizás se haya detectado algo. Es una posibilidad remota, pero, ¿sabes? Con la debida diligencia. Enseguida. Hola, Penny. Sí, lamento hacerte esperar. Bien. ¿Dices que está en la 250?
Cordelia! Bueno, maldición, eres muy callado cuando quieres serlo, ¿no? ¿Alguacil está aquí solo por asuntos oficiales o es solo una visita? No estoy aquí para hablar tonterías, puedes contar con eso. Tengo un reporte de auto abandonado, en la curva, cerca de Ross Creek. Bueno, como puede ver, preferimos abandonar nuestros autos aquí en casa. Bueno, siempre los veo a ti y a Box saliendo de ese arroyo todos los días, así que cuando recibí una llamada de la policía estatal... ¿Estatal? ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Nada. Aún. Si hubiéramos visto algo, te lo diría. Pero el hecho es que no estábamos allí. Ahora puedes venir aquí inflando tu pecho todo lo que quieras, pero eso no cambia los hechos. Niño. Debes pensar que soy una especie de muñeco de premio, ¿ah? Pues te equivocas. Tranquilo, alguacil. Dios. Oh, estás un poco nervioso. Tiro rápido. ¿Eso te duele? Un accidente de caza. Estás sangrando. Deberías coserte eso. Solo es un rasguño. ¿Te hiciste esa herida en el arroyo? Ya te dije. No hemos estado allí en días. Muy bien. Lo intenté. Lo intenté. ¡Diablos! ¡Diablos!
Como nuevo. Todo está bien. Alguien verá el auto. Me encontrarán aquí. Estoy en el maldito bosque. ¡Maldición! ¡Eso fue increíble! ¡Esa cosa fue increíble! ¿Lo viste volar? ¡Sí! Ven, vamos a verlo. ¡Maldición! ¡Mira esto! Metimos en el blanco un maldito roble. ¡Oh! Nunca enviarán a nadie tan lejos del camino. ¡Oh, diablos! Ahora lo único que hay que hacer es encontrar a esa perra. Está malherida, Holly. No durará mucho tiempo aquí. No podemos volver... Sin un cuerpo, tendremos a O'Doyle y a la policía encima, Bok. Pero si la encuentran, no estarán por todas partes. No, no en todas partes. Solo donde hallarán el cuerpo. ¿Entiendes? Bien, vamos. Empecemos en el arroyo. ¡Diablos! Y volvamos al camino. Vamos, mueve tu gordo trasero por aquí. Vamos, camina. Mira dónde pisas, Bok.
Llamadas perdidas, mamá. No está ni seco. Vamos. Grabando. Mamá, si alguna vez escuchas esto, yo... quería que supieras que... debería... Batería baja. Thank you.
¿Quién diablos eres tú? Se suponía que bebieras eso. ¡Aléjate de mí! Suelta eso. Suelta eso. Da un paso más y te tiraré esto a la cara. Cuidado. Hablo en serio, hijo de perra. Te quemaré la maldita cara. Hola. Hola. ¿Y eso qué fue? Cosas de alguacil. ¿Ah, le preguntó sobre el auto? No sabía que te encargarías del gran caso del auto. Solo por curiosidad, ¿tenían una coartada? ¿Una coartada para qué? Para lo que sea que estuviera sucediendo con el auto. Nick, tienes tanto tiempo libre que necesitas inventar crímenes para investigar y evitar el aburrimiento. No, señor, yo solo... Porque me encantaría que alguien abordara el caso de los trámites de infracciones en movimiento respaldados hasta octubre. Entendido, jefe. Pero ese caso de la camioneta, digo, ¿no le parece extraño? Un auto así, abandonado, en pleno día, sin conductor a la vista. ¿Me estás cuestionando, hijo? No, señor, pero... Vamos, habla. Tiene un modo de tratar a los lugareños con... ciertas consideraciones. Nick, eres un buen oficial. Eres un buen hombre. Aprecio tu compromiso. Así que diré esto una vez. Eso debería bastar. Jefe. Indio. Tú en tu sitio. Y en cuanto a los Preacher, los he arrestado desde que estaban en la escuela primaria y... son un problema, sin duda, pero entre los dos no tienen un cerebro para ser peligrosos. Y además, esa camioneta misteriosa se fue ayer en algún momento. Oh. Sí. Oh. Sí. Quizá se quedó sin gasolina. Quizá. Ah. Bueno. Alguacil, ¿me daría permiso para llamar al dueño registrado? Solo para olvidar el asunto. Ah, si eso te da un poco de tranquilidad, hijo. Adelante. Bien. Cómete esto.
No, ya basta. Has perdido sangre. Necesitas comer. Necesito un hospital y a la policía. Come. Como quieras. ¿Cómo te llamas? Yo soy Sawyer. Sawyer Scott. Cállate y come. Estudio en la central, último año. Iba a Washington para una gran entrevista de trabajo y mi estúpido GPS me hizo perderme. Dos sujetos me atacaron. Sé que mis amigos están preocupados por mí. ¿Y mis padres? Silencio. Si me desatas y me llevas a la policía, serías un héroe. Shh. Ni siquiera mencionaré esto. Podría haber una recompensa. ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! Si te encuentran aquí, te van a matar. Cálmate o no podré ayudarte. Está tan serio como siempre. Hola, primo. Hollister. Buck. ¿Qué te pasó? Ah, una payasada, ya sabes. Lamento que no hayamos venido a visitarte. Las cosas han estado un poco locas. ¿Está bien? No, lo está. Somos familia, no hay excusa. Lo sabes. ¿Y qué tal el último lote? Sin problemas. ¿Y el rendimiento fue el que estimamos? Más o menos. Entonces, ¿estaremos listos para el sábado? Uh-huh. Me estoy quedando sin soda y otras cosas. Estamos listos para eso. Volveremos mañana con más soda. Amoníaco, cerillas, lo que sea. Estoy bien de amoníaco, pero me falta soda cáustica. Quemaste esa cosa bastante rápido, ¿no? Lo que Lowell quiere, Lowell lo consigue. Pregúntale por la chica, Holly. Ah, sí, sobre eso. Parece que una chica desapareció aquí hace un par de días y el alguacil Doyle. Casi se nos mete en el trasero por eso. Supongo que no has visto nada. No he visto a nadie. Bien, ¿te importa si miramos? Es un país libre. Sí, lo es, ¿cierto?
Nada. Oye, ¿qué ocurre? Dime, primo. ¿Cuántas veces Bok y yo hemos estado aquí desde que montamos el remolque? Una docena, quizá. Y cada vez que lo hacemos, digo, hasta Bok podría decírtelo. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que hacemos? Entrar y beber. Eso es. Pero hoy cuando llegamos y saliste, te quedaste ahí todo el tiempo. En medio del maldito remolque. Como si fueras un perro, guardián. ¿Tienes algo que decir? Creo que lo estoy diciendo. Seguimos a esa chica hasta aquí ayer. El rastro se enfrió a 100 metros de aquí. Ah, te diviertes un poco. ¿Verdad? ¿No es así? Tuve un accidente con la soda. Esto está lleno de gases. Lowell. Hieres mis sentimientos cuando me tratas como si fuera un maldito idiota. Ahora, ¿qué tal si entramos y echamos un vistazo? Aquí no hay nadie. Deberías estar aquí. ¡Me lastimas! Sí, mejor yo que ellos. La próxima vez que te diga que no te muevas, no te muevas. ¿Suicidio? Sí. ¿Crees que es una coincidencia que ese sujeto hispano de las afueras se haya suicidado cuando tenemos drogas mexicanas inundando el estado? No podría decirlo, pero en el condado de Fodding, el suicidio parece tener mucho más sentido que una pandilla de carteles. Quizá. Eso no me suena bien. Esperaremos al forense. Y también Penny de la central quería que investigara un vehículo abandonado. Oh, eso no fue nada. Se marchó el mismo día. Bueno, ¿tiene algo que añadir, teniente?
Adelante, Katz. Ese vehículo fue registrado a nombre de una pareja en Paducah, pero se lo dieron a su hija y ahora ella se encuentra... ¿Por qué no saltas a la parte donde nos cuentas las malas noticias? El nombre de la conductora es Sawyer Scott y al parecer nadie sabe dónde está. ¿Desapareció? Sus amigas dijeron que se iba a casa para Acción de Gracias y sus padres que iba a quedarse en el campus. ¿Cuándo la vieron por última vez? La mañana del lunes. ¿La mañana del lunes? Acabo de hablar con la madre y me dijo que la chica no contesta el teléfono. Eso fue antes de que tus tropas de asalto pisotearan los jardines de la gente y derribaran sus puertas. Solo asegurémonos de que no se haya desmayado en Virginia Beach. Por Dios, O'Doyle. ¿Crees que disfruto haciendo tu trabajo? No enviaré a mis hombres a pasear por el bosque en Acción de Gracias si no es necesario. Pero más vale que consigas una pista sobre esa chica pronto, o tendrás helicópteros de la policía estatal bloqueándote el sol aquí abajo. ¿Teniente? Señor. Lo siento, jefe. Ahórratelo. ¿Tenemos una foto de esa chica? Muy astuto, como quemaste las cuerdas. ¿Qué es esa cosa? Soda. ¿Es algún tipo de ácido? Base química. Arde como el ácido. Las bases también arden. ¿Y la leche lo neutraliza? La leche no es tan ácida para neutralizar la soda. Necesitas algo como vinagre para neutralizarla. Entonces, ¿por qué no tienes vinagre a la mano? ¿Sabes lo que ocurre cuando mezclas un ácido con una base? ¿Lo neutralizas? Sí. Con tanto calor que te quema más que la soda. Pensé que eras universitaria. No estudio química. Por eso la leche es mejor. Menos reacción. Aún quemó un poco, gracias. ¿Por qué sabes tanto de estas cosas? Cocino anfetamina desde los 14. Aprendes muy rápido lo que puede quemarte. Sabes, si me dejas ir, no les diré nada. Dices ayudarme, pero me retienes aquí. No puedo. Prometo que no le diré nada a nadie. Si me dejas ir... Estamos a 8 kilómetros de la carretera más cercana. A 20 de cualquier poblado. No tengo un auto. No avanzarías ni 100 metros en el estado en que estás. Incluso, si pudieras, la primera persona que conocerías te entregaría a Hollister. Mentira. Solo quieres que me quede aquí. Basta. ¡No puedes retenerme para Dije siempre! Dije que ya basta. ¿Quieres probar suerte en el bosque? ¡Adelante! Hollister y Buck irán a Charleston este fin de semana. Dejarán su auto en casa de su mamá, iré el sábado y lo tomaré prestado. Y te llevaré a un lugar seguro. Fuera del condado Fording. Puede que necesite ayuda con esto. ¡Pesa! ¡Por Dios! ¡O'Doyle! Te tengo algunas preguntas sencillas. Y quiero respuestas sencillas. ¿Esto es por ese auto? ¡Al diablo con el auto!
Ahora tengo a la policía estatal preguntándome por una chica desaparecida. Hicimos lo que nos dijo, jefe. Hijo, si hubieran hecho lo que les dije, ya habrían hallado el cuerpo de esa chica en algún lugar del condado de Jonesboro. Aún no sé en qué diablos pensaban, idiotas. Te lo dije, ella se acercó cuando estábamos enterrando esa maldita bolsa y creímos que había visto algo. Bueno, sí vio algo ahora. A estas alturas, ¿no crees que está en el bosque congelada? No importa si está muerta o en un barranco o cantando en un karaoke. Sin un cuerpo, estos bosques estarán llenos de policías. Bien, no la han hallado, así que es seguro que esté muerta. Los pájaros ya estarán sobre ella. Será más fácil de detectar. Saldremos de nuevo mañana después de llevar esto a Lowell. ¿Cómo está tu primo? Extraño, se porta raro. Me refería a... si vamos bien de tiempo. Diablo, ¿sabes que ese chico no hace otra cosa que cocinar? Tenemos un gran lote aquí, pero todo estará listo para el sábado. Más te vale. El desayuno es duraznos o fiambres. ¿Qué haces? Corto cajas de cerillas. ¿Para qué? Para cocinar meta. Pensé que la meta estaba hecha de efedrina y drano. ¿Y cajas de cerilla? ¿Por qué haces meta? ¿No están todos haciendo heroína ahora? Lo leí. No puedo cocinar, heroína. ¿Cuántas necesitas? Muchas. ¿Y qué haces después con eso? Agregarla a otra cosa. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué haces tantas malditas preguntas? No importa, pensé en aprender algo nuevo. Así que... realmente no sabes lo que haces. Eres como una de esas bandas pop europeas que cantan en inglés, pero en realidad no saben lo que significan. Eres muy astuta para ser una chica que ayer metió las manos en un cubo de soda cáustica. No estaba siendo condescendiente. Solo digo, es increíble que te hagan hacer toda esa química compleja sin entenderla. ¿Eso no es condescendiente? Bien. He estado pensando en tu plan de pedir un auto prestado. No sé si debería quedarme aquí tanto tiempo. Digo, está bien para un plan de respaldo, pero... si puedes conseguirme un teléfono... Mala idea. Si estoy aquí cuando regresen esos sujetos... es más seguro tenerte aquí que intentar moverte. No soy de las que se sientan a esperar. No me digas... escucha, creo que se me ocurre una forma más proactiva de... oye, ¿y si me pasas esa jarra? ¿Por qué está tan frío? Solo viértelo aquí. Muy lentamente. Está frío porque la acetona que hay dentro se evapora, absorbiendo la energía de todo lo que toca. Mezclo eso con las cajas de cerillas, separo el fósforo rojo, luego mezclaré eso con el yodo para obtener ácido yodídrico que necesito para cocinar. ¿Haces todo esto por un solo ingrediente? Este es el trabajo. ¿Como pequeños proyectos de ciencias? Combina este ingrediente, separa el otro. Sí, y casi todos te matarán. Cada uno es corrosivo, inflamable, ambos... metanol, acetano, glicol, butano... ¿y la soda cáustica es peligrosa? Solíamos cocinar con esto. Amoníaco anhidro. Aquí solo es un líquido que te dejará sin piel. A temperatura ambiente se convierte en gas venenoso. Una chispa y...
Hollister llegará pronto. ¡Oh, Dios! Low. Lowell. Lowell, Lowell. ¿No? L-O-L. L-O-L. ¿Entendiste? ¡Yuhu! ¡Dejen eso ahí! ¡Dios, Lowell! ¿Qué estás...? ¡Traten de no respirar! ¿Sin una máscara? ¡Es la única que tengo! ¡Mejor descarguen rápido! ¡Por Dios! Pensé que esperarías detrás del remolque. ¿Y si Hollister hubiera venido aquí? ¿O Buck? ¿Y si hubieran ido detrás del remolque? Bueno, los habría mantenido alejados. Debes aprender a quedarte quieta. Así que... ¿el camino de donde vine es por ahí? ¿Y el pueblo está por allá? Sí. Allá es Boone. Pero el camino más cercano es Bishop, por allá, hacia el este. ¿Piensas escapar? Tú decides. Pero si lo que estás es inquieta, puedo darte trabajo. Sí, lo siento. Sé lo que dije, pero... cariño, esa chica sigue perdida y su madre ha estado llamando muy preocupada. Tendremos muchas cenas de acción de gracias, pero esta chica no si no la hallamos pronto. Nick. Sí, jefe. ¿Qué haces aún aquí? Es casi la hora de la cena. Bueno, yo solo... está no, bien, no, yo solo... ¿qué diablos haces? Es tu primera acción de gracias juntos. Ve a casa a cenar con tu esposa. Pero si no termino... es una orden, teniente. Creo que puedo arreglármelas por un par de horas. Tráeme un plato. ¡Vete! Bien, ve. Gracias, jefe. Cariño, el jefe me envía a casa a cenar. Solo dame 20 minutos. Tienes que hablar más alto. Sí, ya me estoy subiendo a la patrulla. ¿Crema batida? No, cariño, ya no habrá tiendas abiertas en Acción de Gracias. ¿Y quién dice que necesitas crema batida con ese pastel? No, no conduciré hasta... espera un segundo, cielo. Creo que tengo crema en la oficina. Dije que tengo crema en la... Jenna, mi teléfono está sin batería. Estaré en casa pronto. Yo también te amo. Estoy harto de excusas, Hollister. Tráeme el cuerpo de esa maldita chica, ¿me oyes? O alguien... escucha. Este es mi maldito retiro, y si lo arruinas, créeme, no vivirás lo suficiente para arrepentirte. Hola, Nick. Mira, puedo entenderlo, oír quizás la mitad de esa conversación.
podría ser mal interpretado. Sí. Vamos, ¿en serio? Nick, mira. Oye, sentémonos y hablemos de esto. Puedo oírlo muy bien desde aquí, jefe. ¿No me darás la oportunidad de explicarme? Sabes, yo... Tranquilo. Tendrá su oportunidad de explicarse. Pero ahora saldré de aquí. Y no me detendrá. No tiene que ser así, Nick. Lo siento, jefe. No sé en lo que está metido. Tendrá que responder por ello. ¿Preferirías un cuarto lleno de monedas o una pila de ellas tan alta como el Empire State? Olvídalo. Preferiría la pila. ¿Qué? Preferiría tener la pila de monedas. Muy alta. Una pila no es mucho. Ese edificio tiene como 100 pisos de altura. Más que eso puede caber en un armario. Si tuviera una pila de monedas, de esa altura sería lo más increíble que haya visto. Aquí mismo, en medio de Blue Ridge, monedas al cielo. La gente vendría de lejos. Oye, ¿qué día es hoy? Jueves. Acción de gracias. Supongo que estarías con tus padres. De hecho, los dejé este año por una estúpida entrevista de trabajo. Lo sé. Y lo peor es que ni siquiera les dije por qué. Me avergonzaba en caso de que no consiguiera el trabajo. Y todo ese revuelo. Todos mis planes. ¿Qué importa eso ahora? Mi esposa solía decir: el hombre planifica y Dios se ríe. Sí. Suena como algo que diría mi madre. Siempre hablando del plan de Dios. Sin duda no parece muy bueno. Sin duda. Entierra en lo profundo. No basta con llevarlo a Sycamore y echarle tierra encima. ¿Entendido? ¿Qué hay de la chica? ¿Aún tiene su cartera? Uh-huh. Bien, tengo una idea para que la policía estatal no nos moleste, al menos por el fin de semana, pero aún debemos hallarla. No hables así, bueno. No te preocupes, llegaré al fondo de esto.
Seguro que Nick está bien y que hay una explicación perfectamente razonable. Espera, dame un segundo, ¿sí? Jenna, iré ahora mismo a ocuparme de eso. Te llamaré en cuanto sepa algo, te lo prometo. Adiós. Oh, por Dios, no tengo tiempo para tus tonterías esta mañana, Douglas. Mi ayudante está desaparecido. Su esposa me estuvo llamando toda la noche. Entre ella y la madre de Sawyer Scott, no puedo pasar 5 minutos sin una llamada histérica. ¿Se fue hace mucho? Él salió de aquí ayer en la tarde y nadie lo ha vuelto a ver, ¿sabes? Me preocupa. Bueno, la noticia es que vine para aligerar tu carga de trabajo. Me haré cargo de esa chica desaparecida. Mi equipo viene en camino para hacer una búsqueda apropiada de esos bosques desde Ross Creek hasta Black Ridge. Bueno, bien, no es un secreto que no me gusta eso, pero supongo que es lo mejor. Ahora debo ocuparme de mi persona desaparecida. Bueno, dame un minuto, saldré contigo, hablaré con tus hombres y los pondré al día con lo que sabemos. No será necesario, tienen el reporte y los padres de esta chica vienen de Paducah. Está bien, solo será un minuto. Revisaré el casillero de Nick a ver si se llevó su ropa o si lleva aún el uniforme. O'Doyle, puedo manejarlo, sí, aprecio la oferta. Ah. ¿Qué diablos? Oh, rayos. Que el diablo me lleve. Aunque aún no determinamos la naturaleza de la relación, creemos que el teniente Cax está involucrado en la desaparición de Scott. Su patrulla se encontró esta mañana en el condado de Jonesboro. Ha de estar huyendo del estado. Extenderemos la búsqueda hacia el oeste hasta que hallemos a este sujeto. ¿Y ahora qué? Eso es todo. En 20 minutos serás una cocinera. No fue tan difícil. ¿No? ¿Podrías quedarte quieta 20 minutos? No lo sé. Bueno, creo que empiezo a acostumbrarme a la vida tranquila del campo. Ve adentro. Quédate en la puerta trasera. Y si hay problemas, corre. Hola, hijo. ¿Qué tal todo? Bien. Bueno, solo pensé en venir a ver cómo estabas. Y ya viste. Está ahí, está bien. ¿Qué? ¿Ahora das órdenes, es eso? No me gusta que me molesten cuando cocino. Ah. Bueno, te diré algo. He invertido mucho en todo esto. Y si quiero entrar y ver qué haces, lo haré. ¿No lo harás? ¿Se te olvida con quién hablas? Yo soy el jefe. Tú eres el indio. Mi cocina. Mis reglas. Sabes, no eres el único cocinero por aquí. ¿Por qué no bajas el arma y te portas bien?
No te engañes, chico. Podría dispararte dos veces antes de que puedas subir el arma a la cintura. Qué suerte que estés al lado de un tambor lleno de éter. Muy peligroso para mantenerlo adentro. Una chispa de, digamos, unos tiros golpeando el metal. Bueno, un Pritchard con cerebro. Que el Señor nos ampare. Muy bien, bueno. Tú solo ocúpate de cocinar bien. La próxima vez que venga aquí, sabré mi lugar. ¿Ese era tu jefe? Suena como un imbécil. Es la peor víbora que existe. No suena antes de morder. No parece gran cosa. Esto servirá. ¿Cuánto necesitamos? 9, quizás 10. Eso llevará todo el día. Pues mejor empezamos. Pero si te preguntan, recuerda. Escoltando a un prisionero para entrevista. ¡Sospechoso! Escoltando a un sospechoso para entrevista. No olvides afeitarte y lo pones en el asiento trasero. ¿Por qué debo sentarme atrás? ¿Cuándo viste a alguien que no fuera policía en el asiento delantero de una patrulla? Tú no eres policía. Por eso él tiene el uniforme. Maldición. Y recuerda, no le des nada hasta que tengas el dinero. No lo haré. Tú, cuenta el dinero. No seas perezoso y que te subestimen. Si estás nervioso, ¿por qué no vas tú y lo haces? Para eso te tengo a ti. Así que no lo arruines, ¿me oyes? Tenemos la oportunidad de demostrar que podemos con los mexicanos. Lowell cocina el doble de bien que cualquier mexicano. Sí, esa es la única razón por la que está bajo tierra. ¿Sabías que hoy me apuntó con su escopeta? Aún me tiene irritado. Sí, he estado susceptible. Ya ni siquiera nos invita a una cerveza. Bien, hagámoslo. Bien. Iré adentro a cambiarme. Y yo a sentarme atrás. No muy ecológico. Bueno, si lo arrojas en la tierra, se mancha de rojo. Es como un letrero de laboratorio de metanfetamina en tu jardín. El arroyo se lo lleva todo. Para mañana, ni sabrás que estuvo aquí. Terminamos, ¿ah? ¿Todo listo? Sí. Creí que estarías aliviado. Lo estoy. Así que una vez que te deshagas de mí, ¿qué? He pensado en lo que dijo tu mamá. Y que cortar cajas de cerilla es parte de hacer meta. Estás pensando mucho. Supongo que sí. Tengo la idea de que están conectados, ¿sabes? Aún no lo tengo claro, pero es como... como la vida, todos los que conocemos son una reacción química. Nos cambian y los cambiamos. ¿Por qué hemos cambiado? Podemos seguir y tener diferentes reacciones. Y no siempre sabremos cómo terminará. Así es. Como las cajas de cerilla. No saben cómo van a terminar.
Pero solo porque no podamos ver un plan, no significa que no haya uno. Como sea, me hizo sentir un poco mejor sobre las cosas, pensando que todo encaja de algún modo. ¡Primo! Un gusto verte a ti también. ¡Hola, LOL! Oye, espera. ¿No dirás nada de mi uniforme, ah? Muy lindo. Volveremos mañana con tu parte. ¡De nada! ¿Se acabó? ¿Todo bien? Bueno, quizá deberíamos ocultarnos por un tiempo. Iré a recoger el auto al mediodía y te dejaré con la policía estatal. ¿Qué les diré? Diles la verdad. Me iré de aquí en la noche. ¿Te vas? Ya es hora. No puedes quedarte quieto mucho tiempo. Además, hay muchos fantasmas en este bosque. Supongo que ya puedo devolverte esto. Quédatelo. Un tema de conversación para los amigos que harás en Washington. Sí, no estoy segura de que vaya. Oh, tú eres un pillo. Eso lo dice todo. Podrías habérmelo dicho antes. No quería compartirla. Y no tendría por qué. ¿Y qué si la vimos primero? Eso no significa nada para mí. Cuando se trata de tu felicidad. No, 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 quédate ahí. Solo quédate ahí, Lowell. Has demostrado ser poco confiable últimamente. Y no creo que podamos dejar que hagas lo correcto aquí. Así que esta señorita tendrá que venir con nosotros ahora. Siéntate, Holly. No hay tiempo para tener esta conversación, Lowell. Haz el tiempo. No tardaremos. Sawyer, cariño, ¿te importaría calentarme una taza de café? Descuida. Solo trae el café. Debí haberlo sabido. Hemos recorrido esos malditos bosques. Esta es la cuestión. Sé lo que hay que hacer.
Y me encargaré de ello. Cuando deba. Pero por ahora, ¿me dejas divertirme un poco? Digo, ¿ves lo bien que le entrené, no? Eso es, cariño. Ahora ven aquí, siéntate en mi rodilla. Oh, maldición. Vaya que tienes algunas cosas que enseñarme, chico. Y la cosa es que, si dependiera Holly, de mí... Espera, Bok. Creo que algo anda mal. Espera un segundo. La cuestión es que no depende solo de mí. Pero, Holly... ¡El microondas! ¡No! Bishop. No puedo. Vas a estar bien. ¡Corre! Nada, estúpido. Tú eres toda la estupidez que esta familia necesita. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por una chica? ¿Qué importa eso? Está hecho. ¿Alguacil? Aquí todo el tiempo. ¿Y la droga? La patrulla está allá abajo. Gracias a Dios. La chica huyó por el bosque. Fue hacia la carretera, bicho. Iré tras ella. De acuerdo. La haré salir hacia aquí. Sí, sí, es una buena idea. No olvides tu arma. Sí.
¡Diablos! Recógela. Vamos, muchacho. Odowin. Oh, no puedes. Somos socios. Adelante. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No puedes dispararme si no estoy armado. ¿Crees que me preocupan los forenses? ¿Y un conocido delincuente baleado afuera de un laboratorio de drogas en llamas? Hijo, solo quería que sintieras que tenías una oportunidad de pelear. No lo hiciste. ¿Estás diciendo que ese tal Low Preacher te estaba reteniendo? No reteniéndome, ocultándome. Oh, entiendo. ¿De esos otros sujetos que iban tras de ti? ¿Por qué no lo reporta? Aún podría estar vivo. Con calma, señorita. No tiene sentido reportar nada hasta que sepa todos los hechos. Bien, ¿y esos otros sujetos? ¿Solo eran dos? Buck y Hollister. Todos trabajan para alguien más, pero nunca lo vi. ¿No debería al menos llamar una ambulancia o refuerzos? Bueno, este es el trato. Tendrás que confiar en mi forma de hacer las cosas, porque por aquí, bueno, yo soy el jefe. Y tú eres el indio. Entonces, este tercer sujeto, ¿nunca lo viste? ¿Escuchaste su nombre? No. ¿Una voz? ¿Qué? Una voz. ¿Lo escuchaste? ¿Cómo sonaba su voz? No. No lo sé. Solo normal. ¿Así que no lo reconocerías si lo volvieras a oír? No. Definitivamente no podría. Creo que caminaremos el resto del camino. Andando.
Camina un poco más hacia el agua. Lo llaman el Arroyo Rojo. Todos los depósitos de arcilla en la colina. Volvió el agua roja. Y extrajeron toda la arcilla antes de que yo naciera. Pero quedó el nombre. Sigamos. No tiene que hacer esto. Entra ahí.